Nos encontramos de nueva cuenta a las afueras de las instalaciones de Ecovash Zona Centro aquí en Playas de Rosarito, donde continúa el proceso de vacunación contra COVID-19 al sector poblacional de más de 18 años de edad. Como usted bien sabe, se está aplicando el fármaco de única aplicación, que es Johnson & Johnson. De este fármaco se cuenta con una cantidad de 6,000 dosis. En esta ocasión no hay agente inmunológico de la marca Pfizer. Únicamente se cuenta con el Johnson & Johnson, son 6,000 dosis como acabamos de mencionar, y estarán vacunando desde las 8 de la mañana, o sea, desde este momento hasta las 6 de la tarde. Vamos a caminar un poquito hacia la izquierda para que veamos la afluencia de personas que tenemos en esta ocasión. Aquí podemos ver la fila de personas que se está formando, lo que significa que en este punto la respuesta de la ciudadanía sigue siendo buena. ¿Qué quiere decir esto? Que son muchas las personas mayores de edad, es decir, mayores, de 18 años de edad, las cuales desean ser inmunizados con esta agente inmunológico que es el Johnson & Johnson. 6,000 dosis. Es por eso que les pedimos que al momento de acudir a estos puntos de vacunación, acuda por favor con su registro, que usted lo puede obtener en la página de la Secretaría de Salud, así como también con su identificación oficial vigente para acelerar el proceso de vacunación en los puntos de vacunación masiva. Les recordamos, aquí en Playas de Rosarito contamos con dos puntos de vacunación, siendo las instalaciones de Ecovash Zona Centro uno de ellos y el Baja Center el segundo. En lo que respecta a este punto de vacunación, se está atendiendo a personas que vienen a pie, mientras que en el centro de convenciones bien sabemos que es un centro de vacunación masiva vehicular. Contamos con dos puntos aquí en el municipio, y en lo que respecta a este, de nueva cuenta les mencionamos, son 6,000 dosis del agente inmunológico Johnson & Johnson. Lamentablemente en esta ocasión no se cuenta con la vacuna Pfizer. Probablemente cuenten con ella a partir del día lunes, según nos comentan servidores de la nación, quienes están participando y ayudando en este proceso de vacunación para agilizar las cosas. Así, la información que le tenemos hasta el momento a través de esta página oficial CNR TV Noticias. Los invitamos, los seguimos invitando a que se sumen a este proceso de vacunación para que todas y todos estemos inmunizados contra esta terrible enfermedad. Al momento de venir aquí, antes de la vacunación, venga bien desayunado y bien hidratado para que no nos haga cualquier tipo de reacción la vacuna. Cada sistema inmunológico responde distinto, y hay personas a las cuales les hizo un poquito más de reacción y otras a las que no. Pero no hay que tenerles miedo. Y sabemos que esto es para conseguir la tan famosa inmunidad de rebaño y que prontamente se abran las fronteras. Y hasta aquí llega la fila de personas que están acudiendo a vacunarse contra el coronavirus con el agente inmunológico Johnson & Johnson. Le está dando casi la vuelta al plantel, pero la fila está avanzando demasiado rápido. 6,000 dosis, vacunando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aquí, en el Ecovash Zona Centro en Playas de Rosarito. Bueno, estas imágenes son completamente en vivo, información hasta el momento para todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de vernos a través de la página oficial de Facebook CNR TV Noticias y el canal 73 de Easy, así como 66.3 en la Municipalidad de Mexicali. Tuve el placer de informar para ustedes, Luis González.